¿Nos reímos de la muerte o la muerte se ríe de nosotros? Buen día, amigos televidentes. Agradezco, compartan este espacio de opinión en libertad. El día de hoy haremos una parodia con calaveras literarias de todo lo que ya hemos comentado. Y con todo respeto para aquellos protagonistas de la política gubernamental, que son parte fundamental de este comentario. Y a todos ustedes, gracias por su apoyo y comprensión. Empezamos. Estaban Genaro y su compadre Rendón junto al templo de la Asunción. Pasó la muerte en su carreta y les dio un aventón. Iban al INE con solicitud para su reelección. Les dijo: "Señores, aún no cumplen con su misión y por su mala acción, mejor me los llevo al panteón". "Gorditas, gorditas", gritaba la muerte arriba de un camión, cuando Vicente González la bajó de un empujón. La parca le dijo: "No has cumplido con tu comisión, con tu ley de movilidad. No respetas ni al peatón. Y con esto no te salvas de ir al panteón". Otra. Abundis en la cortina buscaba un gran tesoro. Mató a los peces secando la presa del gallinero. Lo encontró la huesuda fumándose un Marlboro. Y le preguntó a su jefe: "¿Y dónde está el dinero?". Contestó: "Lo gasté en comprar mucho café oro para tomar con la parca una tacita primero y después es que me lleve al cementerio". Otro. La muerte llegó cansada y muy fastidiada, pues a Luciano buscaba y él solo se burlaba, ya que en medio ambiente ya nada hacía, pero él no sabía que había llegado su día, pues del tiradero al panteón, la huesuda se lo llevó sin avisarle a Rendón. Otra, sentado en la banqueta meditaba nuestro alcalde muy solo. Frente al auditorio, Mariano Abasolo pasó y tropezó la huesuda con una coladera. "Qué malos trabajos", dijo la calavera. Jalando a Rendón, lo llevó al panteón de la cabecera. Otro. 5 años ha cumplido TV Independencia. La muerte ha esperado con mucha paciencia para llevarse a todo el equipo al panteón y no a la presidencia del alcalde Rendón. Gracias, amigos. Atentamente, su amigo Enrique Landeros. Gracias por sus comentarios en Facebook. Nos vemos la próxima semana.